Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión viajamos hasta el norte de España para conocer todo lo que ofrece la Comunidad Foral de Navarra. Aquí encontrarás la guía más completa con los puntos y lugares de interés que ofrece esta fantástica región española. Dicen que las mejores esencias se guardan en frascos pequeños y Navarra, situada al norte de la península ibérica haciendo frontera con Francia, cumple la perfección con esta premisa. Pequeña en tamaño, pero tremendamente grande en diversidad paisajística y cultural. Desiertos coloridos, maravillosos pueblos de cuento, impresionantes ríos de color turquesa, valles frondosos a los pies de las cumbres pirenaicas, castillos y monasterios imponentes o el tramo inicial del Camino de Santiago francés. Además, el carácter acogedor de su gente o su rica gastronomía seguro que te ayudarán a acabar de enamorarte de esta comunidad. ¿No conoces Navarra? Pues acompáñame en esta guía para descubrir a una de las regiones más bonitas de España. La ruta por la bella Navarra comienza en su extremo suroriental. Cortes es la localidad más meridional de Navarra. Siempre tierra fronteriza, por su ubicación surgió en el siglo XII su castillo, vital en la defensa del reino y lugar de estancia de reyes navarros. Con los años pasó a ser un palacio y así se puede ver hoy, una sucesión de elegantes salas que conservan el mobiliario y el estilo de vida de sus últimos propietarios, los condes de la Unión. Tulebras es un pueblo pequeño que nació al amparo del monasterio de Santa María de la Caridad allá en el siglo XII. Primer monasterio femenino del Císter en España, destaca su iglesia, la gran joya del conjunto, con su portada abocinada y su bóveda renacentista del siglo XVI que aporta riqueza a lo que era un sobrio templo cisterciense. En su museo se pueden ver piezas destacadas como el retablo de la Dormición, la curiosa tabla de la Trinidad o restos de una torre romana. A pocos minutos, Cascante conserva una de las grandes joyas de la arquitectura religiosa. La Basílica de Nuestra Señora del Romero es una espectacular basílica barroca del siglo XVII construida sobre las ruinas de una iglesia románica que conservó la capilla con su retablo original. La impresionante pasarela barroca de 39 arcos de medio punto que conecta el templo con la localidad es realmente singular. Se llega a continuación hasta la segunda ciudad de Navarra, Tudela. Cuenta con un gran patrimonio histórico y arquitectónico. La Catedral de Santa María, de estilo románico, es otra gran obra de la arquitectura cisterciense de la provincia, pero en la ciudad podrás ver más de 20 iglesias. Judíos, musulmanes y mozárabes convivieron durante siglos aquí y eso influyó mucho en su arquitectura medieval. Desde el punto de vista gastronómico, Tudela es conocida también como la capital de las verduras, por las exquisitas acelgas, espárragos, guisantes y otras verduras que se cultivan en sus tierras. En la cercana localidad de Fitero se levanta el monasterio de Santa María la Real, monasterio más antiguo de la Orden del Císter de la península ibérica cuyos muros fueron levantados en el siglo XII. Este conjunto monacal impresiona con sus dimensiones y su riqueza arquitectónica. Cuenta con una gran iglesia abacial que esconde tesoros de gran valor, con un bello claustro, una hospedería, una biblioteca, un refectorio y una sacristía. En la cercana localidad de Corella no te pierdas sus bellas iglesias de San Miguel y el Rosario, caracterizadas por sus altas torres y los numerosos palacios y casas señoriales que asoman entre sus estrechas y sinuosas calles. El municipio de Arguedas es la puerta de entrada a las Bárdenas Reales, un pueblo de carácter alegre y una animada vida social donde podrás visitar las viviendas trogloditas, unas cuevas en las que muchos de sus vecinos vivieron durante los siglos XIX y XX, la bella iglesia de San Esteban o subir hasta las ruinas del que fuera un poderoso castillo durante la Edad Media. El Parque Natural de las Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera por la UNESCO, es un paisaje semidesértico de extrema belleza. Aquí podrás contemplar una gran variedad de coloridas formaciones geológicas creadas por la erosión del agua y del viento de nombres peculiares como el Cabezo de Castil de Tierra o el Cabezo de las Cortinillas a través de una ruta circular donde podrás parar en varios miradores, recorrer pequeños senderos o adentrarte en barrancos para conocer de cerca las maravillas de este parque. La siguiente parada se realiza en el pueblo de Milagros, un pueblo lleno de historia puesto que aquí se han encontrado restos romanos. Famoso también por sus cervezas, este pueblo ofrece bonitos miradores y bellos senderos que llevan al cruce de los ríos Ebro y Aragón. Al norte, otra maravilla geológica.
El barranco de Peñalén es un acantilado de margas que tiene una impresionante caída de 392 metros que ofrece una de las mejores vistas de la Ribera Alta. Desde las alturas podrás ver cómo discurren a sus pies los ríos Arga y Aragón, que antaño trajeron los sedimentos que constituyen el barranco. El municipio de Peralta, con más de 2 milenios de historia, ofrece un bello casco histórico con palacios y casas de época barroca, un bello puente de amplios arcos y origen medieval y las ruinas de su castillo, antaño una poderosa construcción de altos muros y fosos. Mientras, en la vecina localidad de Marcilla, destaca su bello castillo. Una imponente construcción gótica del siglo XV construida por Mosén Pierce de Peralta. Además de bastión defensivo, fue palacio de los marqueses de Falces. Destacan su ancho foso, sus robustos muros, su patio de armas, su paseo de ronda y su capilla, que conserva pinturas del siglo XVI. A unos 2 kilómetros de la localidad de Cascastillo se encuentra el monasterio de Santa María la Real de la Oliva. La iglesia de la abadía, que combina elementos románicos y góticos, es una auténtica joya. Su claustro gótico, su sala capitular y la capilla de San Jesucristo son algunos rincones de este monasterio del siglo XII que no hay que perderse. Al norte y rodeado de paisajes montañosos y el río Aragón, Gallipienzo es uno de los pueblos más bonitos de Navarra. Las vistas desde lo alto del cerro donde se ubica son increíbles. Sus calles empedradas, la coqueta iglesia de San Salvador del siglo XII y su ambiente harán como si retrocedieses en el tiempo a una época cuando Gallipienzo fue construido para ser una fortaleza defensiva de la zona. Uno de los pueblos que forman parte de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España es Ujué. Es una verdadera villa medieval con calles empedradas y edificios medievales. El más impresionante de ellos es sin duda la espectacular iglesia fortaleza de Santa María que domina las vistas desde lo alto. Cuenta con una portada gótica y un púlpito barroco en su interior. Además, no te pierdas la Casa Iriarte, así como las ruinas de la Iglesia de San Miguel. Cerca y conocido por sus vinos, San Martín de Unx nos ofrece un recorrido por sus casas de hidalgos y restos de murallas y calzadas romanas. Entre los montes de Ujué y la Sierra de Guerinda, el pueblo está rodeado de viñedos de donde salen sus preciados vinos. Además, cuenta con la iglesia de San Martín de Tours del siglo XII, la ermita de San Miguel o la iglesia de Nuestra Señora del Popolo. La silueta de uno de los castillos más impresionantes de España domina las vistas de Olite, antigua capital del Reino de Navarra. Esta localidad se encuentra en el centro geográfico de Navarra y su majestuoso castillo Palacio Real, un gran ejemplo del gótico navarro, fue sede real y habitada por príncipes durante la Edad Media. Además, no dejes de perderte por sus callejuelas empedradas mientras admiras las fachadas de numerosas casas solariegas o joyas arquitectónicas como la iglesia gótica de Santa María la Real, que cuenta con una espectacular fachada policromada del siglo XII. Hacia el norte se encuentra la Valdorba, un conjunto de una veintena de pequeñas poblaciones que alberga algunos de los mejores ejemplos del románico navarro, como la bella iglesia de la Asunción de Olleta, la iglesia de San Martín de Orisoain, que esconde una preciosa cripta, la ermita del Santo Cristo de Catalain en Garinoain, con su precioso pórtico del siglo XII, o la ermita de San Pedro de Echano, con sus bonitos capiteles historiados en Olóriz, ejemplos de la gran riqueza cultural de esta zona de Navarra. El Cerco de Artajona es una de las fortificaciones medievales más importantes de Navarra. Se trata de un conjunto medieval amurallado donde la muralla de ángulos rectos, junto con sus torres almenadas, se ha conservado casi por completo. En el interior se localiza la iglesia fortaleza de San Saturnino, un templo que forma parte del baluarte defensivo con su particular tejado invertido, construido así para recoger agua ya que en estas tierras las lluvias son escasas. Si te gustan los rincones mágicos y solitarios, no te pierdas muy cerca de Muruzábal la iglesia románica de Santa María de Unate, un templo que se alza en total soledad en la gran llanura navarra. Los caballeros templarios la construyeron durante el auge del Camino de Santiago en el siglo XII y siguieron el diseño del Gran Templo de Jerusalén. La siguiente parada es Puente la Reina, una villa medieval que es el cruce de dos de los principales caminos del Camino de Santiago. Cuenta la leyenda que una reina financió la construcción de un puente para facilitar a los peregrinos el cruce del río y en torno a él se fue construyendo el municipio, con una muralla defensiva, iglesias para practicar el culto, un palacio real y bellas plazas y palacetes históricos. Si quieres ver un pueblo anclado en el medievo, a pocos minutos se ubica Cirauqui.
Merece una visita para contemplar sus calles empedradas, cuestas empinadas y sus numerosos restos antiguos, como la calzada romana que unía Pamplona con Barea en La Rioja. La iglesia de San Román, sus casonas de aspecto imponente, los restos de las antiguas murallas que rodeaban al pueblo, la bella iglesia de Santa Catalina de Alejandría de estilo gótico o los dólmenes descubiertos hace poco son otros de sus atractivos. Si te gustan las grandes vistas panorámicas, no puedes dejar de visitar el Mirador de Echauri, que ofrece la mejor vista panorámica de la comunidad. Desde 840 metros de altitud podrás divisar la cuenca de Pamplona, el Monte Perdón, la Sierra de Sarville y, en días claros, algunos de los bonitos picos de los Pirineos de fondo. El siguiente destino nos lleva hasta la capital de la región, Pamplona. Aunque muchos desean visitar Pamplona en el mes de julio para asistir a la internacional celebración de las fiestas de San Fermín, esta magnífica ciudad ofrece mucho más. Pamplona conserva una impresionante muralla defensiva de 5 kilómetros de extensión, así como un bello casco antiguo que esconde un enorme patrimonio histórico con rincones mágicos como la Plaza Consistorial o la Plaza del Castillo, importantes monumentos como la majestuosa Catedral de Santa María la Real, la Iglesia de San Saturnino y, por supuesto, la Capilla de San Fermín. Y todo esto acompañado de una gastronomía exquisita, en especial a base de pinchos, que puedes degustar en los aledaños de las calles Estafeta, San Nicolás o Zapatería. Si quieres saber con detalle todo lo que ofrece la ciudad de Pamplona, no dejes de ver el vídeo ya disponible en el canal sobre esta ciudad. No muy lejos de la capital, nos encontramos con otra joya natural, la Foz de Lumbier. Se trata de un desfiladero de poco más de un kilómetro de extensión. Sin embargo, caminar entre sus inmensas paredes de roca, cruzar varios túneles hasta llegar al misterioso Puente del Diablo, ver curiosas formaciones geológicas en arco y admirar a los buitres leonados que sobrevuelan la zona es algo imprescindible para cualquier amante de la naturaleza. Este estrecho cañón fue creado por el río Irati y entre sus paredes funcionaba el tren de Irati, el primer tren eléctrico de España que transportaba pasajeros. En esta zona, Sangüesa es otro pueblo que debe al Camino de Santiago su impresionante patrimonio arquitectónico. Entre todo, destaca la iglesia de Santa María, cuya portada con 6 columnas, estatuas y doble arquería salpicada por figuras esculpidas en piedra es una auténtica joya. Además, no te pierdas bonitos palacetes como el de Ongay Valle Santoro o el Palacio Príncipe de Viana, así como la iglesia de Santiago o el Convento del Carmen. Muy cerca te sorprenderá la majestuosidad del castillo del municipio de Javier. Esta fortaleza defensiva de enorme tamaño con sus torres almenadas y puente levadizo impresiona ya desde bien lejos. Además, es un lugar importante para entender la historia de Navarra, ya que entre las paredes del castillo nació San Francisco de Javier, fundador de la Compañía de Jesús y actual patrón de Navarra junto a San Fermín. Completa la zona visitando el Monasterio de Leire. Situado en una preciosa atalaya, ofrece vistas al cercano embalse de Yesa y sus alrededores. La construcción de uno de los conjuntos benedictinos más importantes de España comenzó en el siglo XI y todavía conserva su bóveda gótica, una talla del Cristo de Leire, un pórtico romano y una cripta románica del siglo XI que alberga el panteón de los primeros reyes de Pamplona. Nos desplazamos hasta la conocida Isla de Navarra. Enclavado en tierras aragonesas, Petilla de Aragón es la cuna de Santiago Ramón y Cajal, uno de los científicos de mayor importancia a nivel mundial. Además de ver la parroquia de San Millán del siglo XIII y estilo gótico o la ermita de San Antonio, también se puede visitar la casa natal de Ramón y Cajal, un museo donde hay multitud de exposiciones sobre su vida y obra. Cerca de la Foz de Lumbier que vimos anteriormente se ubica la preciosa Foz de Arbayún, una bonita garganta en la que las paredes alcanzan los 300 metros de altura. Cuenta con 6 kilómetros de longitud y el mejor lugar para divisar esta maravilla natural es desde el Mirador de Iso. Un lugar perfecto para hacer senderismo y disfrutar de un entorno natural maravilloso. Entramos a continuación en el magnífico Valle de Roncal. Un valle caracterizado por sus bosques frondosos, mágicos rincones y pintorescos pueblos como Burgi, rodeado de mística que cuenta con un bello puente medieval románico e iglesias y edificios que ofrecen una ruta por los oficios de antaño. La pequeña aldea medieval de Roncal enamora a cualquiera con sus típicas casas de montaña y calles empedradas, eso le ha valido formar parte de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Su monumento principal es la majestuosa iglesia de San Esteban, joya de la arquitectura gótica, así como algunas mansiones señoriales.
Hacia el norte se pasa por el tranquilo pueblo de Urzainqui, donde destaca la iglesia de San Martín. Por Isaba, que cuenta con la imponente iglesia de San Cipriano y en sus cercanías varios puentes románicos que pasan sobre las aguas cristalinas del río Belagua o la coqueta localidad de Uztarroz. Si se toma dirección a los Pirineos, primeramente podrás ver otra de las joyas naturales de Navarra, la Cascada de Belabarce, a la cual se llega después de una ruta senderista sencilla a través de un bellísimo entorno natural. Hacia la frontera con Francia y tras una subida puedes hacer una parada para divisar el maravilloso paisaje que te rodea y tener las mejores vistas en alguno de los miradores del camino, como el mirador de la Rabelagua o el mirador de la Piedra de San Martín. Si prefieres algo más de aventura, este paraje es perfecto para un senderismo más exigente, por ejemplo, realizar la ascensión al Pico Arlás, desde el que se puede disfrutar de unas vistas de vértigo o para los más exigentes hacer la fantástica y dura ascensión a la Mesa de los Tres Reyes, cuyo nombre viene de que la cumbre se encuentra en el lugar donde se encontraban los antiguos reinos de Aragón, Navarra y Francia. De nuevo hacia el oeste, el camino lleva a visitar más bellos parajes y pueblos del norte de Navarra. En el valle pirenaico de Salazar se encuentra Ochagavía, una preciosa localidad situada en la confluencia de los ríos Anduña y Zatoya que resulta una verdadera postal del Pirineo navarro, con sus calles empedradas con casas de tejados rojos, un puente medieval, bonitas casas blasonadas y palacios medievales. Sus principales lugares de interés son el Palacio de Iriarte, el Palacio de Urrutia, la Iglesia de San Juan Evangelista y en las afueras la bella ermita de Nuestra Señora de Musquilda. Más adelante, Escároz se caracteriza por sus calles empedradas y el aspecto señorial de sus casas pirenaicas con tejados de gran pendiente y teja plana. No te pierdas su bella iglesia parroquial de San Román o la ermita de Santa María Magdalena. Jaurrieta, sin embargo, es un precioso pueblo que se desparrama por una ladera en torno a la iglesia gótica de San Salvador. Cuenta con un entorno natural privilegiado, repleto de frondosos bosques, valles de ensueño y lugares culturales destacados. En sus cercanías hay un mirador que nos ofrece una amplia vista del pueblo y sus casas apiñadas. Si eres amante del senderismo, no te pierdas Garayoa. Arropado por un bosque inmenso y un patrimonio arquitectónico precioso y único, podrás visitar la iglesia de San Andrés del siglo XIII, las estelas medievales de su cementerio y el crucero del siglo XV, así como el famoso hórreo de la Casa Maisterra. Acércate hasta el mirador de Zamariain a través de un sendero y maravíllate de las vistas del lugar. Nos desviamos justo a la altura del bello pueblecito de Arribe hacia el norte para adentrarnos a descubrir uno de los rincones más mágicos de Navarra. En el municipio de Orbaizeta podrás ver la antigua Real Fábrica de Armas y Municiones, un lugar perfecto para conocer la historia de España cuyo fin en el pasado era abastecer de armamento al ejército y que hoy día es bien de interés cultural. Entramos de lleno en uno de los mayores y mejor conservados bosques de hayas y abetos de toda Europa, la selva de Irati. Se trata del mejor ejemplo de los paisajes pirenaicos de Navarra y toda una maravilla natural, sobre todo en otoño, cuando las hojas de los bosques forman una preciosa paleta de colores cobrizos y dorados. Para disfrutar de estos paisajes, puedes hacer alguna de las rutas senderistas que pasan por maravillas naturales como el embalse de Iravia. Disfruta de la naturaleza, de la presencia de animales tan asombrosos como los ciervos y maravíllate de lugares singulares como las cascadas del Andagoyen o la Cascada del Cubo. De nuevo hacia el oeste, llegamos al pueblo de Burguete. Sus preciosas casas señoriales otorgan al municipio de un encanto muy especial y todo ello rodeado de un precioso entorno natural a los pies del Pirineo navarro. Muy cerca está un pueblo imprescindible de Navarra, y es que es el lugar donde entre los picos pirenaicos inicia el Camino de Santiago francés. Hablamos de Roncesvalles. La historia de esta pequeña localidad se remonta al siglo XI, cuando nació aquí el primer monasterio para ayudar a los peregrinos que cruzaban el Paso de Ibañeta, la principal vía de entrada a la península desde Francia. En este lugar, lleno de leyendas y misterios, es donde en la batalla de Roncesvalles en el año 732, Carlomagno sufrió una de sus pocas derrotas en su trayectoria militar. Destaca la Colegiata de Santa María, gran obra del gótico francés que esconde una talla de madera revestida con plata.
El campo de Navarra está lleno de somnolientos valles donde el tiempo casi se ha detenido. Un ejemplo es el Valle de Ulzama. Cercado por colinas suaves, la primavera es un momento ideal para disfrutar de un paisaje verde tecnicolor lleno de animales y degustar delicatessens locales de la zona como el queso y la cuajada. Al norte del valle disfruta de una bella ruta senderista que lleva hasta los embalses de Leurcha, una zona idílica para pasear, disfrutar del baño y relajarse. Navarra está repleta de vías verdes donde antaño circulaba el ferrocarril. Galerías talladas en la roca en entornos frondosos y bellos paisajes nos permiten disfrutar de la Navarra más espectacular. Ejemplo de ello lo tenemos en la Vía Verde del Bidasoa o la Vía Verde del Plazaola. El Parque Natural del Señorío de Vértiz es un jardín abundante de gran belleza en el que podemos encontrar desde gincos de la China, secuoyas de California, nenúfares y hasta castaños de los Balcanes. Es el único lugar de España que cuenta en su hábitat con las 7 especies distintas de pájaros carpinteros. Un parque de finales del siglo XIV que debe su actual esplendor al último señor de Vértiz, quien donó la finca en 1949 al gobierno de Navarra, que lo declaró Parque Natural. Comenzamos a continuación una pequeña ruta a través del esplendoroso Valle de Bazán. Y lo hacemos en la pequeña localidad de Ciga, que cuenta con el Mirador de Ciga o también llamado Mirador del Valle de Bazán, que ofrece magníficas vistas panorámicas de todo el valle. Irurita destaca por su robusta iglesia del siglo XVIII y numerosos palacios, entre los que destaca el de Jauregía, una antigua torre medieval a la que se añadió un edificio barroco o la Casa Torre Dorrea, uno de los 12 palacios más antiguos de Navarra. Elizondo es la capital de este bello valle que se caracteriza por sus calles empedradas y casas tradicionales del siglo XIV, así como casonas indianas más recientes. No te pierdas el emblemático Palacio de Arizkunenea, hoy día Casa de la Cultura de Bazán. Arizkun es otro bello pueblo de este valle donde destaca la iglesia de San Juan Bautista, así como su vecina Erratxu, pueblo desde el que parte un sendero fácil de recorrer que lleva hasta la bellísima cascada del Xorroxín, rodeada de paisajes de un verde insólito. Al norte, Maya es uno de los pueblos más bonitos de este valle. Cuenta con un peculiar entramado urbano y enormes casas que han sido conservadas y restauradas con mucho mimo siguiendo los patrones de la arquitectura rural del valle. Las ruinas de su castillo en lo alto del municipio atestiguan un enclave con sabor histórico que servía como posición estratégica ante ataques enemigos. Sigue descubriendo la magia de este valle con lugares enigmáticos y bellos como el Menhir de Atxubieta. O maravíllate del entorno en lo alto del puerto Otsondo, que ofrece bonitas vistas hacia la costa francesa con la presencia de búnkeres de guerra en las montañas cercanas. Al norte se llega al municipio de Urdax. Entre sus atractivos tenemos el monasterio de San Salvador, que cuenta con un bellísimo claustro, sus molinos, que antaño sirvieron para obtener harina y moldear el hierro, o las bellas cuevas de Urdax, que alberga sobresalientes ejemplos de estructuras típicas de cavidades subterráneas, una colorida y caótica obra de arte esculpida con paciencia por el río Urchume. Cerca de la frontera con Francia, en las inmediaciones de la pequeña localidad de Zugarramurdi, se encuentra uno de los rincones más particulares de Navarra. En la Edad Media, las cuevas de Zugarramurdi dieron lugar a aquelarres y otras actividades de brujería, y como consecuencia, en el año 1610, el inquisidor Juan del Valle, en nombre de la Santa Inquisición, inculpó a numerosas personas, de las que varias fueron torturadas y quemadas en la hoguera. Hoy en día, esta cueva es un lugar lleno de misterio. Además, podrás saber mucho más de su historia en el Museo de las Brujas. Una ruta de senderismo muy recomendada en estos lares es la que lleva hasta el Molino del Infierno. Construido en la época carlista, desempeñó un papel importante para los soldados dispersos de la zona, ya que acudían a él para aprovisionarse de harina. Muy bellas poblaciones siguen en nuestra ruta, como la coqueta Echalar o la bellísima Lesaca, que cuenta con más de 20 canales llenos de historia y casas señoriales llenas de color y magia y olor a envejecido. Sin duda destaca la iglesia de San Martín de Tours, considerada una de las más importantes de Navarra, que cuenta con un magnífico retablo y órgano declarados bien de interés cultural.
Más adelante, en la pequeña localidad de Zubieta, puedes visitar el Molino del Municipio, hoy día museo etnográfico que se lleva utilizando por los habitantes durante siglos. Incluso en la actualidad puedes traer los granos de maíz y llevarte a casa la harina elaborada por el molino. Rodeada de montañas y atravesada por la vía verde de Plaza Ola, Leitza es una villa formada por barrios y diversos caseríos diseminados. Posee un interesante casco histórico con caseríos en torno a la monumental iglesia de San Miguel, situado en un entorno de verdes prados y huertas cuidadas. Hacia el sur y cerca del municipio de Lecumberri se localiza la cueva de Menduquilo. Se trata de un complejo sistema de galerías que se interna en las entrañas de la zona sureste de la Sierra de Aralar y ofrece un espectáculo de estalactitas, estalagmitas y otras formaciones abiertas a la imaginación. La Sierra de Aralar es otro de los bellos parajes naturales de Navarra que ver. El Parque Natural de Alarar, compartido entre Navarra y el País Vasco, es un lugar perfecto para relajarse en una tierra de leyendas, sorprendentes dólmenes y rincones con mucha historia, como por ejemplo el Santuario de San Miguel de Aral, una iglesia románica del siglo XII ubicada en lo alto de un monte. Si recorres la llamada Ruta de los Dólmenes de Aralar, podrás visitar la mayoría de los lugares más llamativos del parque. Más famosas son, en cambio, las sierras de Urbasa y Andía. El Parque Natural de Urbasa y Andía cuenta con una enorme variedad de paisajes impresionantes. El lugar más famoso del parque es el Nacedero del Urederra, principal joya de esta sierra. Un maravilloso conjunto de cascadas y pozas naturales de color turquesa muy intensa que se esconde entre los árboles del bosque frondoso que lo rodea. Aunque también hay muchos rincones mágicos más. Uno de ellos es el impresionante mirador del Balcón de Pilatos, un gigantesco muro rocoso que cuenta con una caída abrupta de unos 300 metros que ofrece unas vistas panorámicas alucinantes del Valle de Amézcoa. Desde este mirador puedes emprender una ruta por los numerosos dólmenes y menhires que también esconde el parque. También merece la pena perderse por el bello Hayedo Encantado de Urbasa, un bosque colorido que realmente parece encantado y que forma parte del itinerario de los montañeros, una de las rutas de senderismo más bonitas del parque que te llevará finalmente hasta el mirador de la Sacana, que cuenta con unas vistas increíbles. De camino al sur, para a contemplar el espectacular monasterio de Iranzu, que maravilla por su bello claustro gótico del siglo XII, que contrasta con la gran severidad de la fachada principal, que cuenta como únicos adornos los arcos de medio punto bocinados de la portada de acceso. El camino sigue y nos conduce hasta otra ciudad importante de Navarra, Estella. El Camino de Santiago jugó un papel esencial para que un pequeño pueblo de campesinos se convirtiera en la considerada como Toledo del Norte por su enorme patrimonio monumental. Llama la atención sus dos preciosos puentes sobre el río Ega, el puente gótico del Azucarero y el puente románico de la Cárcel. También sobrevive parte de la muralla medieval y una de sus antiguas puertas, la Puerta de Castilla. El listado de monumentos notables de la arquitectura civil también es extenso. El Palacio de los Reyes de Navarra, una de las pocas obras del románico civil que perdura en España, casas señoriales como el Palacio de los Eguía o la Casa Fray Diego, o templos religiosos como la Iglesia Gótica del Santo Sepulcro, la Iglesia de San Pedro de la Rúa, que cuenta con un bello claustro, la Iglesia de Santa María Jus del Castillo y el Convento de Santo Domingo. Los últimos destinos de la ruta son Villamayor de Monjardín, donde destaca la iglesia de San Andrés Apóstol y el castillo de San Esteban de Bello, del siglo X y declarado bien de interés cultural, y el municipio de Viana. Fundada en 1219 por el rey Sancho el Fuerte con el fin de defender Navarra del poderoso reino de Castilla, hoy día conserva el casco histórico de la antaña ciudad amurallada donde destaca la iglesia de Santa María con portada renacentista y un soberbio interior gótico del siglo XIII, y las ruinas de la iglesia de San Pedro, que posee el encanto de lo que fue en su día un imponente templo gótico del siglo XIII. Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés de la Comunidad Foral de Navarra, una joya natural y cultural repleta de lugares con encanto, magia y belleza. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete para futuros vídeos. Y si piensas que hay algún punto de interés que falta en esta guía, no dudes en dejarnos en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.